Amen. Thanks. So we have daily sacrifices, morning and evening. Ahora, los sacrificios cotidianos, diario. Then we had yearly sacrifices. Y también otras ofrendas que eran anual. Once a year. Cada año. The high priest. El sumo sacerdote. Would offer up a sacrifice on the brazen altar. Hizo el sacrificio en el altar de bronce. He'd walk up to the brazen altar. I mean the laver. That had water in it. Llegó al lavadero. He'd wash up. Para lavar su mano y su pie. He'd go past the table of showbread. Entró el tabernáculo pasando por la mesa de pan. And the candlestick. Y el candelabra. Go past the altar of incense. Y también el incienciero. And put the blood of the lamb, or the bull, put the blood. Y roció la sangre del sacrificio sobre... On the mercy seat, it's called. Sobre la cubierta o el propiciatorio se llama. The brazen altar is a picture of hell. Ahora este altar de bronce aquí, where sin has to be purified, has to be done away with. Ilustra el infierno donde se acaba con el pecado. The laver is a picture of the Holy Spirit or the washing of water by the Word. El lavadero es ilustración del Espíritu Santo, lavándonos por la palabra de Dios. The showbread is a picture of the Word of God. Y el pan es la palabra de Dios. Jesus Christ is the Word. Jesucristo es la palabra de Dios, el Verbo. He'd have to walk past the candelabra, or the candlestick, which was candelabro, a picture of the Holy Spirit. Que es Cristo, la luz del mundo. El Espíritu Santo. Before he could go into the Holy of Holies, which was in here, this is the Holy of Holies, he had to go past the altar of incense. Y también el incensero, which is a picture of prayer. Que es oración. All this 1500 years before Christ was ever born. Todo esto se hizo 1500 años antes de Cristo. Now the mercy seat, they call it, had two cherubims on there. Ahora este cubierto tenía dos querubines. And they looked down at the blood. Y ellos miraban la sangre. And as far as I know, they never cleaned the blood off of the mercy seat. Y de que yo sepa, no hay provisión en la Biblia donde los sacerdotes iban a limpiar la sangre que habían rociado sobre el arca. Now the mercy seat was on top of the Ark of the Covenant. Okay, esta arca del concierto tenía encima una cubierta que era el propiciatorio aquí. Now, why is that important? ¿Por qué es importante esta cubierta? Because the ark contained the law. Porque el arca llevaba dentro de sí la ley. And remember what I said about the law this morning? Y se acuerdan de lo que yo dije esta mañana sobre la ley. All the law can make you is a sinner. La única cosa que la ley puede hacer es condenarnos como pecadores. Eso es la ley. La ley nos condena. The state of Florida has a book of statutes and laws. Como por ejemplo el estado de la Florida tiene una biblioteca de leyes, estatutos. That book of law can never make me righteous. Y esa biblioteca de leyes nunca nos puede hacer justos ante Dios. Because the minute I break the speed limit. Porque el momento que yo violo la ley, invalido la ley, como por ejemplo pasando el máximo velocidad en la carretera, ya estoy condenado por la ley. You're a sinner. Ya, pecador. You are guilty. Transgresor. And you can't make up for it. Culpable según los cargos. Y no hay remedio. Unless you want to pay a ticket. Bueno, tienes que pagar la multa, pero eres culpable. We talked about hell this morning. Ahora hablamos sobre el infierno esta mañana. For the wages of sin is death. La Biblia dice que el salario del pecado es la muerte. Now again, this is for the Jews. Ahora, todo esto era para los judíos aquí. So as long as the priests were doing the daily sacrifices, mientras el sacerdote hizo
la ofrenda, el sacrificio, el holocausto cotidiano. And as long as that high priest once a year did the Day of Atonement and did that sacrifice in there. Mientras el sacerdote también hizo el sacrificio, el holocausto de Yom Kippur, el día de expiación. They were covered. Fueron cubiertos los pecados de la nación de Israel. Now you don't want to be a juvenile delinquent. Ahora no queremos ser delincuentes juveniles. Under this system. Bajo el sistema judío. You don't want to commit adultery under this system. No quieres cometer adulterio bajo el sistema judío. You don't want to mix certain perfumes together that are similar to this. Tampoco quisieras mezclar hasta los perfumes que hicieron en este proceso sacerdotal. Bottom line is, on those sins, you get kicked out of the camp. Todos esos pecados le imponía sobre la persona la culpa de la ley para que se le botaran del campamento. If you committed murder, you got kicked out of the camp. También los asesinos fueron botados del campamento. So you know what happens here? Ahora tú sabes lo que pasa entonces aquí. You're no longer covered. Ya no eres parte del sistema para ser cubierto por la sangre derramada de los animales. That's why the Jews were so concerned about getting kicked out of the synagogue when Jesus was walking around. Por eso cuando Jesucristo estaba caminando aquí la tierra, los sacerdotes eran todos preocupados por la posibilidad de ser botado del templo, porque de esa manera no hay expiación por los pecados. But this is a picture of your salvation. Pero esto todo es ilustración de tu salvación. Because as long as you're in Christ, porque mientras en Cristo, you're in. Ya, you're cubierto por la sangre. You're covered by the blood. Ya, cubierto completamente, expiado todo tu pecado por la sangre. So whereas the Old Testament was weak and couldn't save, el sistema judío era débil y no podía salvar el alma de la persona. Sure, they were safe, but they weren't saved. Eran seguros hasta cierto punto, pero no eran salvos. You are saved. Pero tú eres salvo por la sangre de Cristo. Amen. Now, if that doesn't make you realize that your Bible is inspired, I don't know what is. Ahora, si eso no te hace ser convencido de que tu Biblia es inspirada, yo no sé cuál cosa lo haría. Yeah, I'm just covering just the surface of this. Yo estoy nada más cubriendo nada más la superficie de este asunto. Podemos profundizarlo más. So you're standing in Christ. Ahora, tu salvación en Cristo is saved. Tú eres salvo. Because your high priest, porque tu sumo sacerdote, is Jesus Christ. Es Cristo Jesús. And he went into the holiest of holies y él with his own blood. Entró el lugar santísimo con su propia sangre derramada. Well, now you're saved. Ahora tú eres salvo. But you ain't dead. Pero no eres muerto. And you ain't in heaven. Y no has llegado a la gloria todavía. So you gotta live in the nasty now and now. Tienes que vivir aún unos años más, si no ven el rato, aquí en este mundo de fango. And although you're saved, aunque tú eres salvo por la sangre, how's your fellowship with the Lord? Tenemos que ahora dejar la salvación y hablar sobre tu estado de comunión. Right, that's good. Communion. Con el Señor. Para que sepan ustedes. Just let me explain it in the standing and state thing. Sure. Okay. En inglés, nosotros hablamos, los predicadores bautistas hablamos sobre lo que se llama standing and state. Pero ese dos conceptos no se traducen bien al español. Entonces, es por eso que estoy bregando con la correcta traducción de estos conceptos. Ahora, cuando hablamos de standing and state, básicamente estamos hablando de la salvación que es permanente y tu estado diario de comunión con Cristo, que es uno que tiene que renovarse todos los días. Es la salvación y el discipulado. Standing and state, para que lo sepa. All right. You had a burnt offering. Ahora, en bajo la ley,
hay lo que se llama los holocaustos personales como quemaduras. And if you wanted to show the Lord that you were very serious about living for Him, y si querías demostrar al Señor que le amabas tanto para hacerle algo, servirle, you would bring a burnt offering. Tú traías al tabernáculo la ofrenda quemadura. Holocausto. If you felt like you wanted to get close to the Lord, pero hay también otra ofrenda para acercarte más al Señor, pegarte más al Señor, hay lo que se llama las ofrendas pacíficas. You would bring a peace offering. Pacíficas, de paz, ofrenda de paz. You'd bring a shoulder, let's say, of I think a lamb. Por ejemplo, la pierna de una oveja se traería. Right, you give it to the priest. Dándole esa pierna de oveja al sacerdote. Because it's the shoulder. O el hombro de la oveja. You would hold it up like this. Entonces, ofrece esa pieza del animal al Señor así. The priest would hold it up, giving it to the Lord. El sacerdote lo ofrece al Señor así. And then you would bring it back down. Y ya lo deja caer, lo baja. Picturing that what we get is from the Lord. Eso figura de que todo que recibimos es del Señor. And you were able to eat that with the priest. Y tú con el sacerdote, a mí me gusta esta religión, tú comes esa pierna de oveja con el sacerdote. You can actually go inside the tabernacle. Tú entras el tabernáculo con el sacerdote para comer esa pierna. And therefore you were getting closer to the Lord. Entonces tú con eso, la ofrenda pacífica, estás acercándote más al Señor. Now in your daily life, do you offer up meat offerings and burnt offerings? Ahora en tu vida cotidiana como un cristiano, ¿andas ofreciendo piernas de oveja, Señor? How do you do it? You do it from your heart. No, lo que tú ofreces al Señor es tu corazón. Now, granted, you might give money, or you might like these men. O tú puedes dar dinero, o el servicio que hace como las imprentas aquí para el Señor. But the Lord is more interested in things of the heart. Pero el Señor le interesa más las cosas del corazón. That you can't see. Las cosas que no se puede ver. But let's say you made a boo-boo as best you could. As best you tried to live for the Lord, you messed up under this. Vamos a imaginar de que tú viviendo todo, haciendo todo que tú puedes para el Señor, pero tú caíste en un pecado. By the way, you can find these in Leviticus chapter 1 through 7. Todas estas ofrendas, quemadura, derramadura, pacífica, ofrenda de arena, todo se puede encontrar en Levítico 1, capítulo 1 a 7. Well, you're safe, you're standing, you're safe by the blood that the high priests are offering. Ahora, tu salvación tiene que ver con la sangre. But there's something not right. Pero hay algo ahí que no encaja. I have sinned and my conscience is not good. Después de haber sido salvo, peco y ahora mi conciencia me pica. So if you sinned against God, ahora habiendo pecado contra Dios, you would bring an offering, a sin offering. Tú traes una oferta de pecado, una ofrenda de pecado. Right. If you sinned against another person, an individual, o posiblemente una ofrenda de transgresión habiendo pecado o ofendido a una persona, you could offer up a trespass offering. Puedes hacer una ofrenda de transgresión. And you would have to give 20% more. If, let's say, you stole from the guy, you'd have to give him an extra 20%. Posiblemente robaste algo de un vecino. Tú tienes que dar por encima de lo que robaste 20% más. So you're clear your conscience with these offerings. Esto es todo para limpiar tu conciencia, restaurar tu conciencia. The meat offering. Ahora la ofrenda de arena was basically meal, like flour. Arena. Arena. No es carne, ¿no? No. ¿Y qué tiene que ver la arena? Porque esta es la definición vieja de carne en inglés. Eso no quiere decir carne, quiere decir arena. Arena, arena. 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 Arena no es carne. Avena. Avena. Ah, arena. Dice arena. Ahora. Lo entendí. And here. Ajá, yo digo que tiene que ver la.
So, cereales. These were voluntary. Arroz y frijoles. Sí, dice harina. O harina. Harina, sí. Porque tú tienes harina. No, harina. Trigo. With I. Amén. Trigo. A-R-I-N-A. Cereal, harina, avena, trigo. Yeah. Okay. Harina general. Got it. See, the problem is the word meat, it's meat. Yeah, same way in the English. Same problem in English. Oh, really? People think meat, they think yeah. Carne. Uh-huh. But it's not carne. It's actually, no, carne. Es trigo. Wow. So, this is all three of these are bought. Now, the meat offering was to sanctify your works. Ahora, esta ofrenda aquí de trigo es para santificar tus obras, tus buenas obras. So, these were voluntary. Estos son todos ofrendas voluntarias. And these were mandatory. These two. Pero esto aquí era mandatorio. Una ofrenda mandatoria. Esta también mandatoria. Okay, in the book of Numbers, pero las otras ofrendas eran voluntarias. Numbers 6. Ahora mira, por favor, Números. La derramadura es Números capítulo 6. Right. Talks about a drink offering. Derramadura. That drink offering is wine. Es vino. Which is a picture of blood. Que tipifica la sangre. And all these offerings had to be mixed with that drink offering. Y toda esta ofrenda se mezclaban con la derramadura. Now the way you do this most of the time. Ahora la manera de ejecutar estas ofrendas en tu vida personal se encuentra en 1 de Juan 1:9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Si confesamos nuestro pecado, él es justo para perdonarnos los pecados. John, 1 John chapter 1 is talking about restoring your fellowship with God. Eso tiene que ver con restaurar no tu salvación, sino tu comunión con el Señor. Restauración de comunión con el Señor. 1500 years before Christ ever showed up. 1500 años antes de que viniese Jesucristo, the Lord through the Jewish law, por medio de la ley judía, showed us what we would have free in Christ. El Señor nos demostró no solamente la salvación, sino la comunión que tenemos con Él. Let's turn to one more verse, Numbers chapter 18. Mira, por favor, Números capítulo 18. We're going to talk about redemption. No Harry. Huh? Números 18. No Harry. Números 18. And we'll just put that. We'll put that here. Redemption. Ahora vamos a hablar de la redención que se encuentra por la ley. I came across this verses just recently. Ahora yo muy recientemente encontré estos versículos en Número 18. And we talk about being redeemed by the blood of the Lamb. Y nosotros hablamos los cristianos de la redención por la sangre del cordero, ¿no? Redeemed by the blood of the Lamb. Cantamos, ahí tenemos himnos que hablan de la redención por la sangre. And I've heard preachers talk about redeemed meaning buying back. He escuchado a los predicadores hablando de la redención siendo una forma de comprar nuevamente una cosa que se había perdido. And I understood like a pawn shop, you can buy back something that's been pawned. Y hablan de casa de empeño donde uno pierda una cosa, lo vende, ¿verdad? Y vuelve un mes después, dos meses después, vuelve a comprar esa cosa que se había vendido, había perdido. But did you know that the firstborn of every thing, that firstborn of the Jews, whether it be animal or man, had to be redeemed? Pero ¿sabe qué? Bajo la ley, toda primogenitura o todo primogénito que nació bajo la ley, sea hombre o animal, tenía que ser redimido, todo primogénito. If you didn't redeem it, it had to be killed right here. Y si no se hiciera la redención del primogénito, se mató en el altar de bronce. Okay, Numbers 18. Mira, Números 18.
I'll read 15 through 17. Vamos a leer versículo 15, 16 y 17. So I'll read 15, okay. Everything that openeth the matrix in all flesh, which they bring unto the Lord, whether it be of men or beasts, shall be thine. Nevertheless, the firstborn of man shalt thou surely redeem, and the firstling of unclean beasts shalt thou redeem. Todo lo que abriera matriz en toda carne que ofrecerán a Jehová en hombres y en animales será tuyo, mas redimiendo redimirás el primogénito del hombre y el primogénito de animal inmundo también harás redimir. And those that are to be redeemed from a month old shalt thou redeem, according to thine estimation, for the money of 5 shekels, after the shekel of the sanctuary, which is 20 gerahs. Y de un mes harás hacer su redención conforme a tu estimación por precio de 5 ciclos al ciclo del santuario de 20 óbolos. Now look at this. Ahora nota versículo 17. Verse 17. But the firstling of a cow, or the firstling of a sheep, or the firstling of a goat, thou shalt not redeem. Mas el primogénito de vaca, they are y holy. El primogénito de oveja, y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. Thou shalt sprinkle their blood upon the altar, and shalt burn their fat for an offering made by fire, for a sweet savor unto the Lord. La sangre de ellos esparcirás junto al altar, y la grosura de ellos quemarás. Ofrenda encendida es para Jehová en olor de holganza. You find the same term redeeming people. Ahora este terminología se usa también en cuanto a la redención de las personas. Remember the Exodus? ¿No te acuerdas del éxodo de la nación de Israel de Egipto? Where they put the blood on the lintel and the side. Cuando tuvieron que poner la sangre sobre los postes de la puerta y sobre el lintel de la puerta. So that the firstborn didn't die. Para que los primogénitos de toda la persona de Israel no muriesen. Do you realize that the Orthodox Jews still do this to this day? ¿Tú sabes que hasta la fecha los judíos ortodoxos ponen la sangre cada año en los postes y linteles de sus puertas? Isn't it interesting that an unclean beast can be redeemed? Muy interesante que una bestia inmunda puede ser redimida según la ley. But the goat, the, what is it, the calf? Pero pero aquí dice que el macho cabrío, ¿qué? Firstborn. El primogénito, dice aquí, de la vaca, de la oveja y de la cabra, cannot be redeemed. No redimirás. Well, was Jesus Christ the firstborn? ¿Quién era el primogénito? Cristo. He died for the sins of the whole world. Él murió por los pecados de todo el mundo, entonces Cristo sí mismo no fue redimido. But you can be redeemed. Pero tú puedes, si siendo una bestia inmunda, sí puedes ser redimido. Amen. 5 shekels of silver. 5 ciclos de plata. If you didn't offer that 5 shekels of silver, ese 5 ciclos de plata, si no se ofreciese, you know what's supposed to happen to your firstborn son? ¿Sabe lo que pasa con tu primogénito, tu hijo? The firstborn that opened the matrix, as it says. Bueno, mejor dicho, el primogénito de que abriera matriz. Because it was unclean. Porque es inmundo. It burned in the altar. Se hace holocausto en el altar. Redeemed by the blood of the lamb. Somos redimidos por la sangre de la oveja. That was put in the Bible 1500 years before Christ ever showed up. Aquí en la Biblia, 1500 años antes de que naciese Cristo. So next time you hear about redeemed by the blood of the Lamb. Ahora la próxima vez que oyes una canción sobre la redención, puedes acordarte de este pasaje que dice que la oveja no es redimida. Picture yourself having been put on the altar and burned to death. Puedes imaginarte a ti mismo siendo quemado en el altar como holocausto. But because of Christ's blood, you don't have to go there. Pero por la sangre de Cristo no tienes que ponerte en el altar para ser quemado. Okay, on this left side. Ahora en este lado aquí, la salvación. Is a picture of the salvation. Es la ilustración de la salvación, el tabernáculo aquí. And, the,
And these were daily sacrifices and yearly sacrifices. Estos son sacrificios cotidianos y anuales. That the holy, the high priest and the priest gave and did it for the people of Israel. Y el sumo sacerdote hizo todo esto por la salvación de la nación. And as long as you were in the camp, y mientras estuvieses dentro del real o dentro del campamento, you were saved. Eres salvo. And you're in Christ. Ahora sí, tú eres en Cristo. You can never get out. No puedes escapar de Cristo. You're safe. Y tú eres salvo. You have the blood of Christ on you. Tú tienes la sangre de Cristo por encima de ti. On this side, pero en este lado, is a picture of your fellowship with the Lord. Es una ilustración de nuestra comunión con el Señor. And fellowship with your fellow man. Y también tu comunión con tus hermanos. And in order to keep yourself right, y para mantenerte arreglado con Dios, and have a clean conscience, para tener la conciencia limpia, there's things that you could do. Tú podías hacer cosas para mantener tu comunión. Yeah. Works. Estos son todas obras. Things you could do. Cosas que tú podías hacer. But in the New Testament, pero en el Nuevo Testamento, the blood of Christ es la sangre de Cristo, 1 Juan 1:9, cleanses from all sin, que nos limpia de toda maldad cotidianamente. 1 John 1:9. 1 Juan 1:9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. And the reason we can do that, y la razón por la que nosotros podemos hacer buenas obras y confesar nuestros pecados, it's because the blood of the Lamb, es por la sangre de Jesucristo. Jesus Christ. Jesucristo. Wow. What a Savior. Qué maravilloso Salvador tenemos. Amen. And then redemption. Y ahora la redención. Redeemed by the blood of the Lamb. Redimidos por la sangre de Cristo. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Okay. Gracias, hermano. Ahora, esto era un estudio poco complejo, pero él explicó perfectamente, escuche esto, él explicó perfectamente lo que se llama la diferencia entre la salvación y el discipulado. En inglés decimos standing and state, standing and state. Pero esos conceptos no se traducen bien al español. Entonces, porque básicamente es la misma palabra, standing and state, estado y estado. Entonces, eso es confusión. Pero la diferencia es la salvación, que es permanente. La salvación que no puede ganarse por las obras. La salvación que es permanente por la sangre de Jesucristo. Y es una vez para siempre. Por otra parte, la comunión cotidiana, la comunión que es tu andar cotidiano, diario con Cristo. Y esa comunión, no la salvación, sino la comunión, se renueva día en día. ¿Ok? Confesando tus pecados, haciendo buenas obras, cumpliendo su voluntad en tu vida, manteniendo tus relaciones con los hermanos. ¿Ok? Buenas obras. Eso es para mantener tu comunión. En inglés decimos standing, es como mi posición. Palabras buenas en español para explicar esto es standing, posición, postura. Postura. ¿Qué es mi postura? Estoy ante el trono permanentemente para siempre. Amén. Ante su trono. Amén. Nada puede quitar eso. Eso es mi standing, mi postura. Pero mi estado es que todavía estoy en la carne. Y tengo que bregar con los efectos de la carne, que es el pecado, la debilidad, la flaqueza, tentaciones. Las tentaciones, los problemas, las dificultades.
y hay que mantener esa relación con Cristo dulce cada día. ¿Entienden la diferencia? Y todo eso, milagrosamente, porque me gusta este estudio, milagrosamente figurado por medio del tabernáculo y la salvación por medio del holocausto anual, Yom Kippur, el día de expiación, la oveja del sumo sacerdote, Cristo es nuestro sumo sacerdote, eso es la salvación. Y todas las otras ofrendas figurando nuestro andar diario con Cristo. Amén. Amén. Eso es buenísimo. Thank you, brother. We had to work through that one, but it was good. Can I give one more illustration, maybe? Yes, sir. Él quiere dar otra ilustración más. Yeah, because I was sitting there. As many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios. When you became a son, cuando te convertiste a Cristo, te hiciste hijo de Dios. You can't undo that. No Amen. Puedes deshacer tu postura como hijo. Amen. My son is always my son. Mi hijo siempre es mi hijo. But now if I tell my son to cut my lawn. Pero si yo le dijera a mi hijo que hiciera un mandato en la casa como cortar la hierba. And he doesn't do it. Y no lo hace. Our fellowship is broken. La comunión se rompe. Wow, wow. But he's still my son. Pero yeah. Sigue siendo mi hijo de toda forma. So there's either repentance or punishment. Entonces se recibe mi hijo, o sea, arrepentimiento, ¿verdad? Perdón o castigo. So my son's position is that he's a son. La postura de mi hijo es que es mi hijo para siempre. But his state. Pero su estado puede estar en malas condiciones. Depends on his obedience. Depende de su obediencia. Yeah. Amen. Amen. Okay, that's wow. Perfecto. Amén. Salvación, discipulado, dos cosas distintas. No la confunda, porque hermano, déjeme decirles. Las demás religiones, sectas, iglesias, confunden esas dos cosas. Piensan que si tú eres mal discípulo, no eres salvo, no eres hijo. Eso es un error. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar siervo de otro? No juzgamos la salvación de la persona, juzgamos las obras de las personas. Yo nunca voy a decir que una persona tal, fulano de tal, no es salvo. Yo no voy a decir eso. Pero puedo decir que lo que él está haciendo no es cristiano, es una cosa cristiana. Ok, ya. Gracias, hermano. Let's take up an offering for this brother. Okay, vamos a recibir una ofrenda por este hermano. Mr. Lee, you can come up and tickle those bones.